Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies, la confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Ford, llega más lejos. Alfano Group Construcciones. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Cinco categorías, la misma tecnología en seguridad y performance. Pirelli, el neumático elegido para las pistas del automovilismo nacional. Termas, siempre de temporada. Agustín y el Sport Team, dominantes en Top Race. Canapino, otra vez gran candidato. Pipkin en la pista, pero al final el triunfo fue de Tetti. La Fórmula E inició la temporada y Pechito abandonó en Hong Kong. Ganó Rosberg y acrecienta sus chances de campeonato. Un día volvió Johnson, sí, Jimmy, el 48. Julia lo hizo de nuevo, Palario volvió a festejar y el Gato atrapó la victoria en la Junior. Preto en la General, Ligato en Maxi Rally, ganadores en Villa Dolores. Cabrera metió un pleno en la Fórmula Renault. Donceli ya sabe lo que es ganar en la Clase 2. Empieza Campeones News. Luz, cámara, acción. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Como veíamos recién en el prólogo, con muchísima información para entregarles porque ha corrido en la provincia de Córdoba el Rally Argentino, el Top Race y el Turismo Nacional. También corrió la Fórmula Renault. A nivel internacional corrió Pechito López, se puso en marcha el campeonato de la Fórmula E en Hong Kong. También tenemos todo lo ocurrido con la Fórmula 1 y el NASCAR en Estados Unidos. De todo esto nos vamos a estar ocupando en el programa del día de hoy. Pero antes presentamos a la linda del equipo Campeones, a Nara Carolina Jolie. Acá estoy yo, acá estamos todos, tenemos un Campeones News súper mega completo, así que ya le vamos a poner play. Le ponemos play con el Turismo Nacional y su presentación, como le decíamos, en la provincia de Córdoba, más precisamente en el circuito de Altagracia, donde hasta allí viajó la categoría para llevar adelante la décima fecha de la temporada. En cuanto a la clase 2, tenemos un nuevo ganador, Narita. Sí, 10 fechas, 10 ganadores distintos. Exactamente. Muy bien por este muchacho. De local se quedó con el triunfo. Agustín López Donceli se impuso por primera vez. Problemas en el auto de Agustín Herrera hicieron que abandone, por lo que este piloto de Córdoba se impuso por primera vez en la categoría. La pole la había marcado Nico Posco una vez más. Las series fueron ganadas por Agustín, la segunda por Jorge Vitar y la tercera por Agustín Herrera también. Y el líder del campeonato sigue siendo Alfonso Domenech, que en esta ocasión terminó en el puesto número 12. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Agustín López Donceli ganó la final de la clase 2 del Turismo Nacional. Agustín Herrera, quien había ganado la serie más veloz, fue puntero en el inicio, pero tuvo un problema en el motor de su Renault Clio y debió abandonar. Ahí tomó el liderazgo López Donceli, que festejó un triunfo por primera vez en la división menor. Un momento de tensión se vivió cuando Mariano Morini se golpeó muy fuerte contra el paredón de ingreso a la recta principal. Segundo culminó el santafesino Pedro Boero con otro Clio y tercero fue Gastón Grasso, quien tuvo una destacada actuación con el Toyota Etios, modelo que hizo su estreno hace 3 fechas.
Lepay, Liapud y Posco completaron los 6 primeros puestos. El líder del campeonato, Alfonso Domenech, finalizó duodécimo y está cada vez más cerca del título cuando solo restan 2 fechas. Es increíble, todavía no se cae a la realidad después de ganar una carrera de TN. Las veía por televisión y lo veía muy lejana la categoría. Así que muy contento. Queríamos terminar, si era con un podio mejor, era soñado y bueno, ni pensar haber ganado. La verdad que no sé qué le pasó a Agustín, que se quedó y tuve la chance de hacer una distancia con Grasso y con Pedrito. Así que bueno, después los pace car por ahí me complicaron un poco, pero tenía buen tránsito en el parcial 4 y eso me daba respiro para la recta. Seguimos en la pelea, sumamos muy bien y bueno, pudimos descontar y a ir a Posadas con todo ahora. Ya estamos con los kilos, tenemos que trabajar con estos. Así que bueno, a pensar en Posadas, a hacer lo mejor posible. Anduvimos bien ya en la primera, así que vamos con toda la fe y a seguir descontando. Creo que tenemos un gran auto, no venía más rápido que Boero, no venía más rápido que Don Celi, pero veníamos bien, veníamos como para un podio y la verdad que quería terminar. Es la tercera carrera del auto y no puedo pedir más, estoy muy contento. Por ahí en clasificación nos hicieron una diferencia y cuando veníamos tendidos en la carrera no tenía más que ellos, les descontaba en algunos lugares y ellos me hacían en otro y bueno, con el tercer puesto me voy más que contento. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil bajándote nuestra aplicación Campeones Radio de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio.